buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es con una servidora Edith Febles. Hoy me siento muy contenta de poder compartir con ustedes una jornada de trabajo que hemos empezado en las últimas horas y queremos como cerrar la semana con un tema que a este país le ha dolido mucho. Evidentemente las víctimas dejadas por una explosión a propósito de la instalación de un centro de almacén de combustible en el barrio de Villas Agrícolas se ha originado muchísimas cosas. Hemos visto debates de distintas circunstancias y creo que el punto máximo lo alcanza la difusión vía redes sociales y vía WhatsApp de forma viral de un audio donde se escucha a los directivos de las dos principales empresas que tantas explicaciones le deben a este país. Por un lado, el señor Díaz Cabral, quien representa a Poliplas, y por el otro lado, el jefe, el director, el presidente, quien dirige Propagás. Propagás es la empresa propietaria de la otra empresa que es filial suya, que servía en ese momento el combustible, al momento de la explosión. Una que lleva el combustible, otra que recibe normas de seguridad, un permiso dado donde nunca debió darse, eso hay que decirlo, un permiso dado donde nunca debió darse, porque ese es un permiso que es con posterioridad, al menos pudiendo determinar sin tener el permiso en la mano, con posterioridad al año 2006. Para entonces ya estaba vigente una normativa que implica que ninguna estación de esa naturaleza, un centro de almacenamiento de esa naturaleza, puede estar a menos de 700 metros de una escuela. Y hay 5 escuelas circundantes, 2 de las cuales están mucho menos de la mitad de la distancia establecida. Ese audio es viral. Es un audio que a nosotros nos ofrecieron desde inicios de esta semana. Yo debo decir que tuve conocimiento de la existencia de este audio el pasado lunes en horas de la mañana. Pero ya en la noche pude escuchar el audio, aunque no tenerlo disponiendo de él. Y no lo tuve porque en ese momento consideré que se trata de un audio ilegal, obtenido de forma ilegal. Y entonces no soy, digamos, alguien que auspicie o considere que este es un método legítimo de conseguir información. Pero sí tuve conocimiento. Ese audio fue grabado el día domingo, según lo que tengo entendido, y a juzgar por la conversación, obviamente esa conversación se produce domingo, porque el titular de Propagás reclama que el nombre de su empresa no figure al titular de Poliplas y le dice, tú tienes tiempo de sacar ese nombre del periódico. ¿A qué se referían? A un comunicado que iba a ser emitido por Poliplas el día lunes, como al efecto salió. ¿Ustedes recuerdan ese comunicado donde decía, porque nosotros, y culpaba mucho en algún momento a Propagás, parecía que Propagás era responsable. Él quería que quitaran, estaba preocupado por la marca principal, por su marca, pero en esa defensa de su marca se exponen muchas situaciones que se dan en este país, donde evidentemente la gente se siente por encima de las normas y las leyes y obviamente las autoridades son las que han guardado un silencio que de tan potente que es, resulta explosivo. ¿Por qué las autoridades guardan silencio? ¿Por qué no han dicho nada? ¿Por qué no tenemos respuestas para preguntas tan fundamentales como la situación laboral de esos empleados, como los permisos, quién los dio, quién lo patrocinó, por qué lo dieron, en qué fecha lo dieron? ¿Por qué no están esas respuestas? ¿Por qué esta gente forma, fíjense que forman lo que llaman un fondo de solidaridad? Y yo debo decir a ese propósito que si la conversación fue el domingo, o sea, estamos con los tambores de guerra el domingo. El lunes yo tengo noticia de ese que llegó por al menos 2 vías distintas a mí, el lunes. El martes, o sea, ya está en un plano más restringido, pero es un audio que en cierto modo estaba circulando. Y dice Mario Puzo en un libro que un secreto entre 3 está seguro si 2 de ellos están muertos. O sea, ya era difícil mantener el secreto. El lunes está circulando el audio, pero de forma muy limitada. Pero el martes, oh sorpresa, cuando yo me levanto en la mañana y veo que forman un fondo de solidaridad, o sea, la misma gente que usted escuchó que se estaba matando en un audio, forman el denominado fondo de solidaridad, que por supuesto era un nombre
errado para, no es en el nombre que le iba a ese fondo, porque solidaridad es el conjunto de madres ancianas que se juntan 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, hacen una comida y se la llevan a los presos el 24 de diciembre. Eso es solidaridad, porque ellas están haciendo algo que no les toca. En el caso de estas empresas, cualquier fondo es de responsabilidad y debería ser transparente y auspiciado por el Estado, lo cual viene a fomentar la cultura del pueblo dominicano de que el derecho, lo que le toca por derecho, es un favor que le están haciendo. ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes están siendo solidarios? Ustedes están siendo responsables de unos daños que, de ser en otro país, tuviese unas consecuencias mucho más claras establecidas y a este momento el gobierno se hubiese expresado. De modo que quiero dedicar buena parte del programa a esas voces y a esos audios, los audios de la tragedia, los audios que nadie oye, los audios que nadie escucha. Hemos viralizado un audio en las redes sociales que yo, por las mismas razones que no lo compartí el martes, no lo comparto hoy. Si podemos decir de qué se trata, de qué va. Yo quiero iniciar con unas imágenes, un video que he preparado. Y ese video tiene una razón. He buscado la historia empresarial de ambos grupos. He pasado buena parte de los últimos días mirando a ver de qué se trata, cómo están configurados, y son muchas las cosas que nosotros encontramos. Pero si tiene una imagen de poder, del verdadero poder, quizás este video se lo puede suministrar. Por un lado, el poder de un grupo que es un grupo que va en apogeo, que tiene presencia internacional como Poliplas. Por otro, el grupo de Propagás, que tiene, según se precia, las medidas más seguras del mercado. Así que comenzamos con este video que se llama Propagás y Poliplas. Nada, presidente, darle las gracias por recibirnos aquí al equipo gerencial más alto de Diesco. Como yo lo hemos hablado anteriormente, Diesco es un grupo empresarial dedicado principalmente al área de manufactura industrial, de negocio de empaque, negocio de bebidas no alcohólicas y más recientemente en el negocio de desarrollo inmobiliario y en el negocio de inversiones financieras. Y por muchos años ya tenemos expandiéndonos a través del Caribe, hemos sido exportadores del año dos veces aquí en República Dominicana y tenemos operaciones tanto aquí como en Puerto Rico, de donde servimos a más de 25 mercados y destinos. Gracias, presidente. Le deseo suerte a usted también. Gracias. En su misión hacia adelante y en lo que te podamos servir, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Sí. Estamos aquí para apoyar a un empresariado fuerte. Creo que el ganar-ganar es la misión de todos. Eso es. Muchas gracias, presidente. A ustedes. Estas son las válvulas de alivio de presión. Su función es regular y proteger las tuberías y los tanques en caso de que la presión llegara sobre los 250 PSI. Esta se activaría y regularizaría el sistema. Y estas son las válvulas internas de cierre de flujo. Su función es cerrar el tanque de forma interna, garantizando la seguridad de la estación en caso de cualquier eventualidad. Estas válvulas se accionan automáticamente por tres razones. Por un aumento en el flujo ocasionado por el rompimiento de una tubería. Por un aumento de calor generado por un incendio, lo cual derrita el fusible, cerrando la válvula automáticamente. Cuando se acciona el botón de paro de emergencia de la estación. Contamos con tomas de agua para bomberos, mangueras contra incendio, motores de agua y extintores tipo ABC, ubicados estratégicamente en todo el entorno de nuestras embalsadoras. Aconteciendo en puerta 7, un humo explosivo. El gas se extinguió y estamos
arriba en almacén estamos en fuego total. No se ve nada. Esa es la puerta de almacén. Y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina... Ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Efectivamente, ocurrió hace 10 días que nos han dejado más preguntas que respuestas hasta este momento cuando se produjo la explosión. Obviamente hay muchos puntos que queremos tocar acá. En el día de hoy yo me siento muy contenta y honrada de poder tener en este programa dos invitados que están acá en estudio, a quienes doy buenos días. Julián Aníbal Suárez. Julián Aníbal Suárez fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, ex juez de la Suprema, pero además abogado, académico y un hombre que ha sido defensor de trabajadores. Le hemos visto a lo largo de los años. Gracias por estar, además especializado en el área laboral. Usted presidió la Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia. Ciertamente. Gracias por estar también a Juan Miguel Pérez, sociólogo académico también, quien es un colaborador nuestro. Es la segunda vez que en tal sentido está acá, que nos puede ayudar a comprender un poco el contexto en lo que esto ocurre y cómo se viste, digamos, se pueden dar estas situaciones que revelan una gran impunidad. Muy buenos días. Gracias, Eddie. Y agradezco a Luis Rivas, que está en la línea telefónica. Voy con ustedes de una vez. Vamos a tocar el tema laboral, que es muy importante. La situación de la nómina de esta empresa, cómo estaban los trabajadores, cómo quedan, cuáles son sus derechos. De otro lado, también la lectura, todo lo que está ocurriendo con Juan Miguel. Pero hay un aspecto que tiene que ver con el audio. El audio que está y que todo el mundo casi conoce, está de WhatsApp en WhatsApp, de teléfono en teléfono, llegando a los jóvenes, hasta los niños en la escuela. Tuve reporte de niños en aulas que llevaron el audio la mañana de hoy. Por lo tanto, agradezco a Luis Rivas, una práctica, Luis, que se ha dicho mucho en este país, es la intervención telefónica. Aunque no estamos claros de las circunstancias en las que este audio ha sido grabado, porque nadie se ha hecho responsable, si quisiéramos una visión sobre los aspectos legales del mismo. Buenos días. Hola, buenos días, Edith. Y permíteme extenderle un saludo afectuoso a Julio Aníbal. Mira, Edith, en relación a la grabación, el Código Penal Dominicano, la Ley 24/97, en su artículo 337, establece como infracción penal la grabación sin el consentimiento de las de conversaciones. Sin embargo, debemos destacar que a lo que se refiere es conversaciones ajenas. El tema de las grabaciones hay que distinguir cuando se trata de conversaciones propias, donde no hay delito, y conversaciones ajenas. Por ejemplo, un tercero no está tipificado como una infracción, como algo ilegal, grabar conversaciones ajenas, donde él no es parte de la conversación. Pero si esa conversación, quien la graba, es una persona que es parte de esa conversación y la divulga, pues ahí no hay ningún tipo de infracción. Lo que pasa es que obviamente nadie se ha hecho responsable. Poliplasma ha dicho, esta grabación del señor Manuel Díez Cabral hablando con Arturo Santana la hicimos nosotros, y Arturo Santana, que ha emitido un comunicado menos, quiere decir que es un audio que ha recorrido el camino del traspatio, se va por WhatsApp. En ese sentido me pregunto, por ejemplo, póngase usted que yo estoy aquí en este programa, si yo publico, subo, difundo esa grabación, hay quienes me han dicho que yo vulneraría la ley, porque a mí no me consta que lo grabó una de las partes, yo soy una tercera. ¿Qué dice usted de eso, de lo que han hecho los medios y de la manera en que está siendo difundido? Mira, ahí vendría un tema de problemas de prueba, porque habría que establecer la prueba que quien grabó la conversación y la difundió fue un tercero que no fue parte de eso. Y ahí vendría un tema probatorio y sobre todo identificar a ese tercero que no se sabe, que no es un tema aparentemente muy fácil, muy sencillo, ¿eh? Ahí habría un tema de prueba. Si se puede determinar que quien grabó la conversación sin el consentimiento de los autores de la conversación fue un tercero, evidentemente que se pueden derivar responsabilidades de tipo legal, específicamente de tipo penal.
pero ahí habría un tema de prueba. Habría que establecer que fue un tercero que no fue parte de la conversación quien hizo la grabación. Probablemente exista poco interés en ninguna de las partes, aunque haya sido sorprendida, como se manifiesta, por ejemplo, el propietario de Propagás en su comunicado de hoy, que le interese ir a discutirlo en un tribunal. Eso suele ocurrir cuando no se tiene todo muy transparente. Ocurrió, por ejemplo, con la intervención telefónica de decenas de empresarios aquí, de empresas y de políticos, llevaron la Fiscalía del Distrito, presentó una querella y al final ninguno de los que estaban ahí afectados fueron a presentarse y hacer sus reclamos. Eso probablemente para evitar que se exponga en una audiencia aspectos que podrían ser desfavorables para sí mismos. Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de esta conversación, ahí hay otro tipo de delitos probablemente que cualquiera de las dos partes podría presentar. Tenemos a quien se siente grabado, pero también está el tema de la amenaza, porque hasta donde uno puede apreciar, hay una amenaza, Rivas. Definitivamente que sí, que hay una amenaza, pero y que está comprobada mediante esa grabación, y eso puede utilizarse como medio de prueba en ámbito judicial. Sin embargo, yo entiendo ahora mismo que esa grabación y la misma amenaza, llamémosle como efectos colaterales, porque ahora mismo la magnitud de la desgracia, de la tragedia, incluyendo primero las pérdidas humanas, que es lo más importante, y luego las pérdidas materiales, incluyendo sobre todo los moradores, las mismas empresas involucradas, yo pienso que el tema de la grabación pasa a ser secundario. Ahora mismo lo más importante es la magnitud de esa tragedia y sobre todo algunos daños que no van a poder repararse, como es el tema de la pérdida de vida. Luis, creo que se cortaba la comunicación con Luis, pero estábamos evidentemente llegando a la parte final. Si lo consiguen, díganle que muchísimas gracias a Luis. Se cortaba la comunicación. Afortunadamente ya casi al final de lo que él expresaba, yo estoy de acuerdo con Luis en lo que él señala, que aquí lo más importante no es ese debate que estamos viendo del audio. De hecho, que la gente no se embulle. Aquí hay otros audios que tenemos que escuchar, otras miradas que tenemos que tener, y por eso es que hemos invitado en el día de hoy tanto a Juan Miguel como a Julio Aníbal Suárez. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con ellos. Con Julio Aníbal vamos a tratar de desentrañar esa, ¿cómo se diría? Esa madeja, esa telaraña que permitía que María Garavito, que es la joven que aparece grabándose a sí misma, trabajara en Poliplas. Ya antes había estado en Termopaz, pero en realidad su familia creía que ella estaba en la nómina de Initia, y su cédula, cuando entraba a la fábrica, se quedaba en la puerta. Le registraban todos sus bienes y así entraba. Pero cuando le dieron el papel para llevarlo a la ARL por riesgos laborales, no era Initia, sino Transé. Transé tiene un edificio, Initia tiene otro. Transé es un español que lo dirige. ¿Qué supone eso en términos laborales? Y por supuesto otras preguntas. Hacemos el cambio. A la gente que está en redes sociales, hagan sus preguntas, que también le vamos a hacer partícipes.